Motivo de esta rueda de prensa pues es presentar la novena marcha ciclista contra el gasto militar y la industria militar. Es una convocatoria que, como decimos, es la novena edición en la que pues personas del movimiento antimilitarista, ecologista y de solidaridad internacionalista pretendemos pues denunciar, por un lado, el gasto militar y, por otro lado, pues la industria militar. El gasto militar es una realidad que tenemos que es totalmente denunciable. Al año el dinero destinado en varios ministerios, no solo el Ministerio de Defensa, en varios ministerios y departamentos, asciende a 24.490 millones de euros. A esto hay que sumar la deuda contraída por el Estado español con toda la industria armamentística de 40.000 millones de euros que se irán pagando en los próximos 30 años por una serie de armamento que ha sido comprado, que ha sido adquirido por el gobierno español y que todos los ciudadanos y ciudadanas lo iremos pagando en los últimos 30 años. Por otro lado, también la industria militar vasca nos parece que es una industria muy potente, que es totalmente denunciable. El País Vasco es la tercera comunidad con mayor facturación en producción militar en 2014, solo detrás de Madrid y Andalucía. Según datos del Ministerio de Defensa, dos empresas vascas se colocaron entre las 10 empresas del Estado español en facturación de material militar, y ETP, que está en Zamudio con 224 millones, Arnova con 60 millones, SAPA, que es la sexta empresa a nivel estatal en su sector de armamento, y SENER, que es la matriz de todas la mayoría de empresas vascas dedicadas a la industria militar, que es la segunda empresa a nivel del Estado español en el sector de misiles, y siendo la sexta en el sector aeroespacial militar, y la duodécima en el segmento de armamento. En la industria militar vasca participan alrededor de un centenar de empresas, en su mayoría en el sector aeronáutico, en proyectos europeos como en el A400, que es el avión de transporte militar, o el Eurofighter, que es el avión de combate europeo, o el Eurocopter. Y en todos estos proyectos europeos la implicación de las empresas armamentísticas vascas es bastante importante. Por ello, las empresas armamentísticas vascas venden al año alrededor de, venden material militar por valor de 800 millones de euros. Estas ventas pues van a ministerios de defensa y a fuerzas armadas pues de diferentes países del mundo, y el beneficio obtenido es de 150 millones de euros. En concreto, en la marcha vamos a ir a dos empresas que pertenecen al mismo grupo. En primer lugar, la marcha va a salir a las 11 de la mañana desde la Diputación Foral de Vizcaya, en Bilbao. De Bilbao iremos a Baracaldo, donde iremos a ver a Precicast. Precicast es una empresa que pertenece a ITP, al grupo ITP, y se dedica sobre todo al tema de las alas de aviones, de aviones militares. Y luego en esta empresa de Baracaldo luego iremos recorriendo el puente colgante de Portugalete, iremos hasta Guecho, donde está la empresa matriz de la industria armamentística vasca, que es SENER, que está en Guecho. SENER, a su vez, tiene el 51% de las acciones de ITP. Podemos decir que SENER es como la empresa principal, y SENER es importante la implicación que tiene o los compromisos de colaboración que tiene con otras empresas israelíes de armamento, como Israel Aircraft Industries o la empresa militar Rafael, también es israelí. Y en su caso, SENER se dedica a sistemas de actuación y control, aplicaciones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y sistemas integrados, para diferentes tipos de misiles.